¡Feliz domingo, mis queridos canaleros y canaleras! ¡Sí, soy yo! Me he hecho un cambio de look de esto de cambio de temporada. Es que no hace más que un año que me conocéis, pero yo suelo cambiar de color de pelo cuando entra el invierno y el verano. Lo que pasa que llevaba... Bueno, me vais a perdonar, el año 2016 yo no he sido yo, ¿vale? Y entonces pues ya poco a poco me voy recuperando. Y cuando he salido de la peluquería, después de casi 6 horas... de tortura china, y no soy yo mucho de peluquerías, la verdad, pues nada, me miraba al espejo y ya decía, me voy empezando a encontrarme. Me alegro. Las cosas hay que pasarlas y de eso ya hablaremos otro día, ¿vale? Si no, echarle un vistazo al vídeo de mi canal que se llama Empezar desde cero, y o Empezar de cero, y bueno, ya un poco entenderéis de qué estoy hablando. El vídeo de hoy coincide también con el principio de temporada. Vamos a ver, estamos en plena primavera. No os quejéis, hasta el 40 de mayo no os quitéis el sayo. Ya sabéis que en esta estación lo mismo vamos a tener días típicos de invierno como típicos de verano. Cuando llega la primavera nos entra mucha ansia por el calor. Y el calor viene. Es más, aquí en el sur terminamos hartitos de calor. Mirad, ya me está sudando el bigote, si es que lo mío es de inmediato. Así que hasta que por fin se asiente, tenemos tiempo para hacer una pequeña limpieza y aprovechar para organizar nuestro armario. Creo que los cambios de temporada son una época muy buena para hacer una revisión de qué es lo que tenemos, de lo que queremos seguir usando, hacer espacio para la ropa de nueva temporada, que a pesar de todos nuestros juramentos y promesas, tú lo sabes, inevitablemente nos vamos a comprar. ¿A quién queremos engañar? Algo siempre cae. Pues nada, vamos a aprovechar y os voy a decir unos cuantos tips que utilizo yo para organizarme. Más que organizarme yo como persona, para organizar el espacio. Porque no nos engañemos, vivimos en casas pequeñas, tenemos que compartir los armarios con muchísima gente y la verdad es que muchas veces nos las vemos y nos las deseamos para encontrar cosas para vestirnos. La célebre frase, no tengo nada que ponerme, muchas veces da risa porque abres las puertas del armario y se te cae todo encima. Pero es que realmente no tenemos que ponernos porque hay tal masificación que ni sabemos siquiera lo que tenemos. Muchas veces, en un cambio de temporada, haces una limpieza y de repente del fondo del armario sale un jersey divino y dices, ¡Dios! ¡No sabía que lo tenía! ¡No me acordaba! ¡No lo encontraba! Y se me ha pasado el invierno sin ponérmelo. Ese es el tema que tenemos que evitar y solamente poniendo orden y concierto dentro de nuestro reducido espacio es posible. Voy a ver, intentaré, me encantaría que algunos de los tips o consejillos que os pueda dar en el vídeo de hoy os hagan sacarle más partido al espacio y os sirvan, sobre todo para no volver a decir nunca más no tengo que ponerme, pero porque no lo vemos. Hola, me estáis viendo reflejada en un armario. Sí, tengo un armario de espejos de esos horteras, pero no sabéis lo prácticos que son, oye, y lo sucios que están. Os voy a enseñar un momentito el armario para que veáis un poco cómo tengo organizado el espacio, desde arriba hasta abajo. Tampoco es que yo sea un dechado de orden y palabrita del niño Jesús, que esto es tal cual está. No lo he ordenado ni muchísimo menos para hacer el vídeo, que más quisiera yo. Pero más o menos esto es lo que os quiero enseñar. Vamos a ver. En el armario, lo primero de todo es dividir las prendas por categorías. Es muchísimo más fácil de encontrar. Aquí tenemos, por ejemplo, unas cuantas chaquetas tipo bomber. Aquí tenemos tops que son ya casi de entretiempo porque son muchos de manga corta, de manga francesa, son de gasa, finitos, etc. Y aquí tenemos todas las camisas, ¿veis? También están, no está del todo ordenado, pero veis que hay una intentona de que estén ordenados por colores. Eso también es muy práctico a la hora de encontrar las cosas. Hoy me apetece vestirme de rojo, por lo menos a mí me pasa, pues voy directa a donde tengo las camisas rojas o en su caso a los tops rojos, dependiendo de lo que quiera. Aquí tengo dobladitas todas las prendas, sobre todo si os dais cuenta son vaqueros,
son pantalones yogalón que me encantan, que los uso muchísimo. También puede haber algún tipo de falda. Faldas no uso mucho en invierno, pero bueno, algún par de falditas que tengo y tal. Pues este estante intermedio es el ideal para cogerlo. También tengo aquí algún que otro vestido, ¿veis? Que es alguna prenda que es un poco más larga y las tengo distribuidas así. En cuanto a los zapatos, voy a ver si puedo sacarlos sin cargarme la cámara. Veis que tengo varias filas de zapatos y procuro poner en la primera fila los zapatos que más uso. Voy a enseñaros un truqui que conseguí en una caja de frutas normal y corriente. ¿Veis? Tengo todas mis zapatillas. Estas ahora cuando ya entre el verano y guarde definitivamente los botines, pues estas pasarán a primer plano. Hay que estar continuamente moviendo. Vaya. Moviendo el armario, intentando pues actualizar el espacio, pero ya os digo, procurar que en primera fila estén los zapatos que os vais a poner más a menudo. Elemento importante para maximizar el espacio en el armario es el grosor de las perchas. Tenemos que conseguir perchas que sean resistentes a la par que ligeras, porque si las perchas son demasiado gruesas ocupan mucho espacio y lógicamente nos caben menos prendas. Yo era muy forofa de estas perchas de IKEA, son baratísimas, creo que valen 3 euros el paquete de 6, y son unas perchas de madera sin barnizar. No os podéis ni imaginar lo ligeras que son. Estas perchas me gustaban muchísimo y las compraba siempre que iba a IKEA, compraba 3 o 4 paquetes. Al final le contagié la querencia a toda la familia y yo creo que en todos los armarios de nuestra casa estas perchas están presentes. Pero un buen día fui a Primark, o Primark, como queráis llamarle, y descubrí la opción B. Estas perchas tienen muchas cosas buenas. Son muy ligeras. Son muy delgadas, no ocupan nada de espacio, están forradas con una especie de sucedáneo de terciopelo que hace que las prendas, sobre todo las prendas cuando son como gasa, seda, etcétera, no se deslicen, no se caigan. Eso tiene el inconveniente de que mover las prendas sobre la percha es un poquito tarea ingrata. Son unas perchas, estas creo que eran 6 euros, sí, 6 euros, ¿no? El paquete de 5 o 6. También, bueno, más o menos por de precio están más o menos igual y esta era una opción muy buena. Lo que sí que es verdad es que de estas perchas he tenido las dos experiencias. Por un lado, perchas que tienen ya un montón de años y las sigo utilizando como el primer día, y otras que han salido malísimas, siempre de las mismas, estoy hablando de las mismas, se me han roto el primer día. Entonces esto se le sale, las perchas se parten. A ver, no son unas perchas demasiado robustas, pero sí que es verdad que si las encontráis, os duran y os vienen bien, es una opción muy muy buena. Entonces tenemos estas y tenemos estas, acordaros. El último descubrimiento también en IKEA han sido estas perchas. Esta yo diría que es una situación intermedia entre esta y esta, porque son unas perchas iguales de finas que las de Primark, pero son mucho más resistentes porque están fabricadas con metal. Tampoco resbala la ropa porque tienen este enganche aquí que hace que la prenda generalmente se asiente. Son muy buenas para las prendas que tienen tirantes o tienen un enganchito aquí, sabéis que llevan un lacito para podérselas enganchar. Y estas también, lo mismo, me parece que son 5 euros el paquete, que no sé si lleva 5 o 6. Y estas son muy, muy buenas. El mejor consejo que os pueda dar en este vídeo, aparte del de las perchas, es que si tenéis sitio en la habitación para tenerlo, os compréis o invitáis en una estantería Kallax. Estas estanterías que ya sabéis que son de IKEA, que valen 50 euros, que las tenéis en un montón de colores, que luego podéis comprar, bueno, hay un montón de cajas y de cestas de distintos materiales que están todas hechas a medida de estos recuadros para poder utilizarlos. Estos cubos que los compras y los montas, son de plástico y los hay de muchos colores, salen a 9,95 y bueno, os diré que a nivel vestidor, a nivel organización de armario, estos muebles, estas estanterías que en un principio se compraron para la oficina, para el despacho, han sido mi máxima, no sé, descubrimiento, me tienen loca. Fijaros la cantidad de ropa que cabe en ellas. Aquí es donde yo tengo doblados todos mis jerseys en invierno, todas mis camisetas en verano,
también podéis doblar pantalones vaqueros, faldas, etcétera, los mismos pantalones que yo tenía, ¿os acordáis? En el armario, en la balda intermedia, es decir, prendas que si están dobladas no se arrugan. Este es el sitio adecuado para ponerlas. Aunque solamente podáis poner, yo tengo aquí tres estanterías Kallax, pero aunque no podáis tener nada más que una, os lo digo, como guardadora de ropa es un 10. Voy a enseñaros un poquito más de cerca la Kallax y os voy a descubrir lo que guardan los cajones. La estantería Kallax, como veis, tiene un montón de espacio. Fijaros, tener tres. Bueno, no os fijéis en el cuarto, que estoy ahí preparando una mudanza y están las cosas de aquella manera. Pero imaginaros, o sea, podéis decidir tener todos los recuadros vacíos o podéis decidir ponerlos todos con estos cajones que, bueno, ahora vais a ver, es lo más práctico del mundo. Primero, son muy fáciles de utilizar porque tienen estos agujerillos por donde les meten. Mira, estos son los pantalones y los calcetines del gimnasio. Estos son los tops del gimnasio. Tampoco veis que no tengo mucho porque estoy en plan minimalista y estoy haciendo unas limpiezas que me voy a quedar sola. Aquí tengo sudaderas. ¿Veis? Hay sudaderas ahí a cascoporro. Aquí tengo toallas. Si no me equivoco, efectivamente, ahí tengo toallas. Pero, por ejemplo, puedo decir que aquí, pues mira, están todas las bufandas y algunos de los pañuelos de invierno. Aquí, más bufandas, más chales, etcétera, etcétera. En el último, por ejemplo, están todos mis gorritos. Este gorrito gustaba mucho. Siempre que me lo ponía me lo decíais. Bueno, os digo, también podéis poner los bolsitos, como yo los tengo ahí, mi peque, da opción de poner gorros, de poner sombreros, es decir, es un mueble, como veis, multiusos y muy, muy práctico. No sabéis la cantidad de cosas que caben. Así que si tenéis un armario normal y podéis tener una o dos Kallax de estas, yo creo que ya el almacenamiento de ropa está más que solventado. Si sois de las afortunadas que podéis destinar una habitación de la casa a vestidor o a ropero, mi consejo es que, aparte de pensar muy bien cómo vais a distribuir el espacio y hacerlo lo más simple posible, es decir, no os compliquéis la vida, de verdad os lo digo, pasaros por Zara, pasaros por Bershka, por cualquiera de estas tiendas y daros cuenta la forma en que ellos tienen distribuidos los percheros o el espacio a nivel pared y simplemente copiarlo. Nada como una barra en horizontal, bien sujeta para que soporte el peso, no una sola barra demasiado larga, sino es mejor varias barras más cortas para que no se curven por medio, no se os vaya a caer. Para colgar la ropa hay que poner las barras, van todas a la misma altura, pero luego los muebles que vamos a poner debajo de las barras van a ir a diferente altura, porque así tendremos un espacio distinto en unos más cortos para poner pues camisas, chaquetas, cazadoras, bombers, bikers, etcétera. En otro tendremos un tamaño, digamos, como tres cuartos para poner pues abrigos, vestidos que no son demasiado largos, etcétera, y un último tramo del vestidor o de la zona de pared donde podremos colgar pues vestidos muchísimo más largos, abrigos y trench que son largos hasta los pies, etcétera. Pero de verdad os lo digo, no os compliquéis la vida creando un vestidor, porque es una de las habitaciones de la casa donde la simpleza significa ganar. Otro consejo que os puedo dar, si sois de las afortunadas que os podéis permitir un vestidor, es que utilicéis estanterías y que, si es posible, le pongáis ruedas. O que compréis burros, pero burros de estos profesionales que son verdaderamente resistentes. Os puedo recomendar en Habitat, que los tienen por 75€. Hay unos burros impresionantes que los puedes cargar absolutamente con todo y no se vienen abajo ni se tambalean para nada. Verdaderamente son una inversión recomendable. Pues esos burros en vuestro ropero, en vuestro vestidor, os van a permitir la movilidad y que podáis aprovechar muchísimo más el espacio. Podéis tener en una zona dos o tres burros y los iréis moviendo conforme necesitéis. Incluso podéis, detrás de los burros, tener una parte del vestidor donde tengáis, por ejemplo, la ropa de fuera de temporada. Y los burros con la ropa de temporada actual estarían delante. Y como tienen ruedas, vais a poderlos mover sin ninguna dificultad y vais a aprovechar muchísimo más el espacio. Y hablando de burros, esta va a ser mi última recomendación del día.
Aparte de los burros de los que os acabo de hablar, que serían para el vestidor, sería una cosa como fija, yo os recomiendo que tengáis en vuestro dormitorio o en otra habitación, si os lo podéis permitir, pero si no, en un rinconcito del dormitorio, porque no ocupa mucho espacio, un burro como este. Este burro es de IKEA, vale 15 euros. Hay otros, me parece que por 6 euros y pico, pero ya este es lo suficientemente endeble. Hay que tratarlo con mucho cariño. Yo, de verdad, por 6-7 euros de diferencia, no os recomendaría comprar el otro, porque es como muy, muy, muy frágil. Os recomendaría comprar este, lo tenéis en blanco y en negro, y es una auténtica pasada. ¿Para qué queremos nuestro burro en la habitación? Muy sencillo, porque como las demás prendas, como hemos visto, no disponemos de demasiado espacio y están ordenadas, sí, pero un poco apelotonadas, lo mejor es destinar un día a la semana, en mi caso son los domingos, y diréis, ¿cuánto partido le saca esta muchacha los domingos, verdad? Me hago todas las rutinas de belleza, organizo el burro, pues sí, algún rato a horas muertas durante la semana, dedicadlos a crear conjuntos. ¡Es muy sencillo! Cogéis vuestras perchas y vais haciendo los conjuntos completos. Yo los tengo incluso en un... A ver, se nota que tengo sangre alemana en mi vena. En un ya rizar el rizo de ser perfeccionista y apretar, yo los tengo divididos hasta por semana. Y los tengo divididos en función de mi agenda. Según el día, según la agenda o las cosas que tenga que hacer, pues pongo ropa pues más sport, ropa más vestida, me permito el lujo de decidir si voy a llevar tacones o no, si voy a ir en moto prefiero pantalón, si puedo ir en coche o tengo que ir en coche, entonces aprovecho ese día y utilizo falda o vestido. Es decir, yo juego porque me divierto muchísimo creando todos estos conjuntos. Aquí es también donde un poco dejo volar la imaginación y la creatividad que me ha llevado a estudiar estilismo, a divertirme con todas las opciones posibles, y ya os digo, esta es la ropa que me voy a poner generalmente pues durante la semana próxima, durante el mes próximo. Y ya están hechos los conjuntos, solamente tengo que ir. Si tengo un viaje planeado, la ropa del viaje ya está aquí. Si en la ropa que tengo prevista para la semana el tiempo atmosférico me juega una mala pasada, porque de repente un día hace como más frío, más calor, es tan sencillo como buscar a ver si en el burro tengo algún conjunto ya hecho que se corresponda más con el día que me ha amanecido, y si no, pues tan sencillo, ¡ay, qué calor! Tan sencillo como irme al armario y coger una bombera o coger un abrigo y ponérmelo encima. Pero el trabajo ya está hecho. Y así no tengo que decir no sé qué ponerme porque no lo encuentro, porque ya en el momento en que me he molestado en hacer todos estos conjuntos, ya he buscado la ropa. Es tan fácil como eso. Quizá sumergirse en el armario y donde hay un montón de prendas liadas por la mañana cuando tienes prisa para salir es imposible. Y al final, es verdad, acabas poniéndote todos los días lo mismo. Pero si lo haces tranquilamente durante la semana, rebuscas, ay, creo recordar una camiseta que tenía tal y cual, pa, 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 pa. Es mucho más fácil, tenéis vuestros conjuntos hechos. Este burro para mí es fundamental. Y chicas, poco más os puedo decir, espero que estos consejillos, que son los que yo aplico en mi día a día, os hayan venido bien, os sirvan de algo. Y también tengo que deciros que es muy muy importante no dedicarse a acumular cosas sin ton ni son, comprar con mucha cabeza, comprar cosas que nos vayamos a poner, que la moda es cíclica, que muchas veces nos estamos comprando en la tienda una prenda que es prima hermana de otra que tenemos arrumbada en el armario de hace un montón de tiempo, que no es necesario comprar cada año ni cada temporada un representante de cada tendencia. Siempre os digo que compréis con inteligencia, que uséis la moda con inteligencia, que de todo lo que se lleva cojáis solamente eso que estéis segura de que os favorece, con lo que salgáis a la calle pisando fuerte y sobre todo que no vayáis disfrazadas. Admitamos aquí ahora que nadie nos escucha que mucha gente pretendiendo ir a la moda va hecha unos zorros. Admitamos que los mom jeans no le favorecen a nadie, se ponga la gente como se ponga, no queda bien. Por lo tanto, no os dejéis llevar por las tendencias, comprad con cabeza y os lo digo. Y sobre todo, cada X tiempo molestaros, invertid una mañana, una tarde, algún día del fin de semana en hacer limpieza y en retirar de vuestro armario todo aquello que haga más de un año que no os pongáis. Seguro que vuestras amigas van a estar encantadas de recibir esas prendas. O reciclarla, o tunearla, pero sobre todo no acumuléis, porque nada como la limpieza y el orden para encontrar
todas las prendas e ir todos los días vestida sacándole partido a lo que tenemos. Un beso muy grande y os veo hasta la semana que viene. ¡Que no te has suscrito todavía! ¡Corred, insensata! I need your love, I need your time when everything's wrong.